Hola, este es uno de nuestros primeros videos del curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de plan de redacción. Así que, muchachos, este tema es muy facilito y presten atención, por favor. En sí, un tema de plan de redacción está basado principalmente en la capacidad que tenga el alumno para poder ordenar diferentes oraciones, textos y párrafos. La idea de todo plan de redacción es pasar de un aspecto general a un aspecto particular. Por eso aquí dice bien claro que hay que seguir un esquema lógico-deductivo, pasando de hechos generales a hechos particulares. Asimismo, plan de redacción no trata en sí de la redacción, sino en el orden que nosotros debemos darle a la información con la que contamos. Vale decir, si vamos a narrar una historia, esta debe tener un inicio, una parte intermedia y un final. La parte intermedia también tiene algunas pautas importantes y relevantes al momento de ser expresada. Por eso la idea de plan de redacción es en sí desarrollar la parte lógica del alumno para que él pueda detalladamente y de manera sistematizada organizar toda la información con la que cuenta. Plan de redacción básicamente consta de un título y un grupo de ejercicios. Pueden ser 4 o pueden ser en número de 5. En nuestro caso, el título básicamente nos va a dar la parte más sencilla o elemental, la parte que nos va a llevar a introducirnos en el tema. En este caso, el título es quien nos presenta el tema. En muchos de los casos, el título va a ser corto, y si nos dan un título corto, pues sabemos que el tema que se va a realizar va a estar básicamente ordenado. Un breve ejemplo para empezar a desarrollar el tema. Tenemos la educación en el Perú. El título ya nos está diciendo que vamos a hablar de quién, de la educación, pero tenemos un grupo de oraciones o de frases que pueden estar desordenadas. Colegios secundarios, algunos colegios preuniversitarios, 3 niveles de educación básica y la educación en nuestro país. Lo que nosotros vamos a hacer es darle un orden a este tipo de oraciones o expresiones, y la idea en el plan de redacción está en que el alumno pueda desarrollar esa capacidad. En este caso, el orden correcto sería el siguiente: 4, 3, 1, 2. Empezamos hablando de la educación en nuestro país, continuamos con los 3 niveles de educación básica, los colegios secundarios y de manera particular vamos a hablar de algunos colegios preuniversitarios. Bien, el esquema básico de plan de redacción se fundamenta en estas 3 letras, en el famoso IDC. IDC, que hace referencia a la introducción, el desarrollo y la conclusión. Son las 3 partes de las cuales consta un ejercicio o uno de estos temas. Básicamente, la introducción está a cargo del título, como les mencionaba. Vamos a desarrollar lo que es la introducción. Introducción en sí va a tener varias partes. El título, les vuelvo a repetir, es quien nos presenta el tema. El tema va a estar a cargo del título y es quien nos da los conocimientos iniciales para poder desarrollar este tipo de textos. Asimismo, vamos a encontrar la etimología, cuál puede ser el origen o la causa. Los antecedentes, que son los aspectos previos, la definición, que también es importante, la idea general, en esto por favor tengan un poquito más de atención. La idea general se da en un esquema de plan de redacción, mientras que en un tema de comprensión de lectura, muchas veces nos piden la idea principal, no confundir con eso, muchachos. Y finalmente nos mencionan la naturaleza del tema. A ver, tenemos entonces que en la introducción, el título y el primer enunciado son los que van a abordar esto. La presentación, etimología, causas, antecedentes, definición, idea general y la naturaleza se encuentran dentro de la introducción. ¿Cuáles serán las 3 partes? IDC, introducción, desarrollo, conclusión. Continuemos con el desarrollo. El desarrollo, básicamente, va a estar representado por el cuerpo del texto. Lo que vamos a analizar en el texto se encuentra en esta parte. Algo que es importante tomar en cuenta, quizá la ampliación del tema y la explicación son los 2 puntos más importantes aquí,
ya que en un esquema de plan de redacción lo que nosotros hacemos a partir del segundo y tercero, en algunos casos segundo, tercer y cuarto enunciado, vamos a desarrollar en sí el tema. Acá se da la clasificación, el análisis, las características, descripción, pero como les digo, lo más importante puede ser tanto la explicación como la ampliación del tema. Nuevamente, ahora nos toca hablar ¿de qué? De la conclusión. La conclusión, damas y caballeros, viene a ser la parte final de nuestro plan de redacción. Aquí vamos a encontrar las características de la síntesis, recomendaciones, aplicaciones y el desenlace del tema. Básicamente el desenlace o algún tipo de recomendación. En muchos de los casos se termina con vale decir, es también así, por ejemplo, de esta manera, que son en algunos de los casos las expresiones que van a anteceder al último enunciado dentro de nuestro ejercicio. Y así se termina lo que es el esquema de plan de redacción. Ahora, hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta, como lo que son los criterios de organización. Los criterios de organización van a ser muy variados. Dentro de ellos encontramos primero al deductivo. Básicamente, todos los ejercicios de plan de redacción son principalmente deductivos, que nos implica una idea general a partir de la cual partimos y terminamos en una idea específica. Por ejemplo, en un caso anterior hemos visto que hablábamos de la educación en el Perú y terminábamos hablando de los colegios secundarios y específicamente de algunos colegios preuniversitarios. El otro criterio es el de relevancia. Partimos de la idea más importante para terminar luego en la idea menos importante. Un ejemplo sería infarto agudo de miocardio. ¿De qué vamos a hablar? Del infarto de agudo de miocardio. Vamos a hablar de las recomendaciones a partir de determinada edad, consumir una menor cantidad de sal y recomendar hacer ejercicio con periodicidad. ¿Empezamos en qué? En una idea importante, que es el infarto agudo de miocardio, y terminamos en una idea menos importante, que sería hacer ejercicio al menos una vez por semana. Otro criterio importante es el de la cronología. Y bueno, en este caso vamos a mencionar un hecho que es mucho más sencillo. En la cronología partimos en hechos antiguos, remotos y terminamos en lo más actual. Puede darse también la ocasión en la que nos digan, en el caso de la vida de una persona, esta nació en tal lugar, desde muy niño se dedicó a muchas cosas, a sus 24 años viajó, se casó, tuvo tantos hijos y finalmente falleció. En ese caso es mucho más sencillo todavía porque es un orden. En otros ejercicios nos van a presentar inclusive por siglos de repente. O nos pueden decir acerca de la creación de un ejercicio, cómo es que estos empiezan, en qué año se inician, quién es el creador, para terminar en un texto final que dice, y en la actualidad. Básicamente ese sería un ejemplo también. Continuamos con más criterios. Criterio de todo parte. Este es un poco más sencillo, porque empezamos hablando de un tema en general y terminamos con aspectos conformantes o particulares, con hechos ya específicos. Hablaríamos, por ejemplo, de un avión. Muy bien, podemos mencionar las características generales de un avión, cuáles son las partes y al hacer ya énfasis en algunas de las partes de manera específica estaríamos haciendo un aspecto conformante, como en este caso, ejemplo de todo parte. En el caso de causalidad, mencionamos también los factores que originan las diferentes reacciones para terminar en aspectos particulares, efectos o consecuencias. Por ejemplo, una enfermedad como la que hoy tenemos podría ser la causa o el causante un virus y el desenlace la cantidad de pacientes enfermos, recuperados o las muertes finalmente. Criterio taxonómico. Bueno, el criterio taxonómico es muy amplio. Acá solamente lo estamos agrupando en los criterios que van de género a especie, pero tenemos, recuerden bien, en taxonomía, reino, filum, clase, orden, género y especie. Entonces acá es un poco más particular y en la taxonomía desde el reino, por así decirlo, hasta la especie. Y uno que muchos autores no consideran es el de prelación, aquel que menciona hechos imprescindibles para terminar en hechos excepcionales. Un ejemplo podría ser competencia automovilística Caminos del Inca, que recorre dos regiones naturales en nuestro país. Se desplaza por los departamentos de Lima, Huancayo, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa. Pero terminamos en un hecho excepcional. El tramo Cusco-Arequipa no pudo realizarse debido a unas intensas nevadas. Entonces el hecho excepcional sería que terminamos
en algo o como un evento no planeado, por ejemplo, la nevada. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. El teléfono, nos dice este primer ejercicio. Hablan de la creación del modelo de Samsung. La telefonía se inicia con Alexander Graham Bell. En todos los hogares se hace necesario el teléfono fijo. Samsung se convierte en el líder de la fabricación de los teléfonos celulares y la aparición del teléfono celular. Bien, la idea en este caso es partir de un hecho netamente cronológico. Empezaríamos entonces con que la telefonía se inicia con Alexander Graham Bell. Luego, algo que muchos de nosotros todavía hemos vivido. En muchos hogares o en todos los hogares se hace necesario el teléfono fijo. Antes de los celulares, sabemos muy bien que muchas personas contaban con un teléfono fijo. Luego, hablamos de la aparición del teléfono celular como una gran novedad. Continuamos con que Samsung se convierte en el líder en la fabricación del teléfono celular y finalmente en la creación de su último modelo, el modelo Samsung Galaxy S en su versión 10. Entonces, en este caso, nuestro ejemplo estaría, o nuestra respuesta sería, el orden 23541. La telefonía se inicia con Graham Bell. En todos los hogares se hace necesario el teléfono fijo, la aparición del teléfono celular. Luego tenemos que Samsung se convierte en el líder de la fabricación de teléfonos celulares y terminamos con la creación del modelo Galaxy S10 en su versión 10, perdón. Finalmente, un ejercicio más. Los grupos ambientalistas. Vamos a hablar de los grupos ambientalistas y vamos a desarrollar la ubicación de estos. En la costa peruana se agrupa la mayor cantidad de grupos ambientalistas, sobre todo en la costa central, y ahí ya empezamos a notar una diferencia. En el primer enunciado, la de la costa peruana, y en el segundo, de la costa central. Mundo Verde, colectivo civil de la ciudad de Lima. Lima alberga los colectivos civiles más representativos y algunas agrupaciones ambientalistas. ¿Empezaríamos con cuál? Con la número 5, ¿verdad? Agrupaciones ambientalistas en la sociedad peruana. Perú. Luego pasamos a una región. En la costa peruana se agrupa la mayor cantidad de grupos ambientalistas. Ahora nos centramos en una parte de la costa, sobre todo en la costa central del Perú. Vamos a hablar de la costa central y en este caso hablamos de Lima. Lima alberga los colectivos civiles más representativos. Y terminamos con la número 3, Mundo Verde, colectivo civil de la ciudad de Lima. Entonces, en este caso, la respuesta sería la alternativa B. En un siguiente video estaremos desarrollando muchos más ejercicios. Por hoy, eso sería todo. Nos vemos entonces, muchachos.